tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre. Y me da muchísimo gusto tener como invitada especial a una gran deportista, alguien que desde muy niña se consagró al deporte. Ha dejado muy alto el nombre del Departamento del Atlántico, de la región Caribe y de Colombia. Se trata de Daris Pardo. Daris, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Daris, ¿qué se había hecho usted? Teníamos tiempo que no la veía. Bueno, la verdad yo sigo practicando. Muchas personas creen que después que peleé con Ana Pascal yo me he retirado. Pues no, después que peleé con Ana Pascal yo he hecho 17 peleas más, pero las he hecho internacionalmente. Ya que hice mi carrera, y pues ahora estoy peleando en el exterior, que el boxeo femenino está más realizado por el exterior que acá en Colombia. Al margen del tema deportivo, Daris, mucho se ha hablado acerca de su sexualidad. Desde muy pequeña, su vida fue muy difícil. ¿En qué momento de su vida, de esa niñez casi, se define usted sexualmente? Pues cuando era niña, pues uno todavía no tiene esa idea de, pues, pero sí sentía atracción a las niñas, pero no, todavía no tenía mi vida bien clara. ¿Nunca tuvo novios para experimentar, para conocer el sexo opuesto? No, como digo, cuando niña no, todavía no tenía esa experiencia. Ya cuando tuve que los 14 años, ya yo sabía para dónde iba. Con todo el respeto, Daris, ¿fue muy duro o muy difícil para una joven deportista en ese momento, casi niña, tomar la decisión sobre su preferencia sexual? Bueno, sí, porque cuando estuve en levantamiento de pesa, que estaba en un deporte amateur, trataba de disimularlo mucho por mis compañeras, pero ya cuando ya yo fui adulta, pues ya comencé a vestir como visto, porque la verdad no me gusta tapar nada. Yo soy una persona que yo soy lo que soy y así la gente me tiene que aceptar porque esa es mi vida. Las preferencias individuales deben ser respetadas, nadie debe ser juzgado ni condenado, y sabemos que vivimos en una sociedad que discrimina, que señala, que juzga. Queremos preguntarle, Daris, ¿usted alguna vez ha sido discriminada por sus preferencias afectivas? Bueno, digo, pero en la época, hace años cuando, porque ya la gente se está civilizando más, ya no se ve eso como antes que señalaban. Ahora ya la gente lo está viendo más, con más respeto, porque es la vida de cada quien. Pero sí, cuando estaba niña, no juegues con ella, que es marimacho. Y esto, entonces, pues... ¿Le daba rabia o le dolía? Claro, o sea, las dos cosas. Me daba rabia porque esa persona dijera eso, siendo una adulta, y tenía que respetar, porque yo soy lo que soy, pero ya la vez me dolía, claro. Porque yo soy una persona que yo me quiero muchísimo y yo no quiero que nadie me trate mal, ni siquiera que me mire mal, ni que me tuerce los ojos, ni nada. Y yo me quiero mucho. Entonces, yo le doy respeto a la gente para que la gente me respete a mí. ¿Qué decía su familia de su condición? No, pues mi familia... A ver, yo en mi casa siempre, con mi mamá, yo... nunca demostré nada. Pues ellos se imaginaban porque yo jugaba en la calle con los niños, todas esas cosas. Pero no, nunca. Ya cuando ya grande, que yo quise ya salir. Es más, yo soy una persona que siempre he trabajado para costearme mis cosas, porque uno en esta vida tiene que vivir esa parte. Y pues, no, mi mamá, mi familia, mis hermanos, todos lo han tomado bien. ¿Y su papá? Yo no vivo con mi papá. Nunca. Sí lo conozco, pero nunca viví con él. Nos abandonó. ¿Estaba muy pequeña usted cuando él las abandonó? Sí, de un año. Nada más nos dio el apellido. ¿Cuántos hermanos son? Somos cinco por todos. Yo soy la única hembra, la mayor. Definitivamente hay que ser muy valiente en esta sociedad para decir, yo tengo esta condición. Claro que sí. Pues ya gracias a Dios la gente lo ha asimilado un poco y,
y ya no señalan como antes. ¿Le han dicho alguna vez que personas que tienen estas inclinaciones sexuales inducen a las demás? ¿Les prohíben que anden con ustedes? Sí, anteriormente, hace años atrás. No, ya no, ya no, ya la gente se da cuenta que el que eres. Yo incluso cuando tuve 14 años, yo estuve en un equipo de fútbol en el barrio de Las Américas. Y siempre que iba a practicar, muchas futbolistas y gente de por ahí de ese barrio consumían vicio. Y cuando brindaban yo, no, no, porque eso va en uno. Eso en uno, yo siempre me quitaba por ahí. Y ya ellos sabían que yo no les jalaba eso, entonces ellos cuando lo iban a hacer me decían, vete, vete, vete aquí que vamos a, como le llaman ellos, a dialogar con Marta. Marta le llaman a esa hierba. ¿Marihuana? Sí, a la marihuana. Entonces yo me quitaba. ¿Usted sintió alguna vez que las personas les decían a las otras, no ande con ella porque tiene tal o cual inclinación? Sí, es que hay gente que piensa que al ser uno así, pues ya tiene esos malos hábitos de los vicios y esas cosas. Y no, no es así. O sea, somos una persona común y corriente, cada quien. Yo soy una persona común y corriente. Lo único es que no soy heterosexual. Hacemos una primera pausa y ya regresamos. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche. Las noticias, un compromiso con la verdad.